نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله Todas las alabanzas son para Allah, Señor del Universo. Le pedimos a Allah Azza wa Jal que nos proteja de todo mal, del mal que existe en nuestros propios egos. Y le pedimos a Allah Azza wa Jal el perdón por nuestras faltas. A quien Allah Azza wa Jal guíe, nadie lo podrá desviar. Pero para quien Allah Azza wa Jal haya decretado el desvío a causa de las malas acciones y elecciones de esta persona, no encontrará fuera de Allah quien le pueda guiar. Atestigo que nada ni nadie merece ser adorado sino Allah, nuestro Creador y Sustentador, quien nos dio la vida, nos sustenta, nos va a dar la muerte, nos va a resucitar y nos va a juzgar con justicia por nuestras acciones. Y atestigo que Muhammad sallallahu alaihi wasallam es el último de los profetas enviados a la humanidad. Quien siga la guía de Muhammad sallallahu alaihi wasallam se guía, está bien guiado, estará en el Sirat al-Mustaqim. Pero quien le dé la espalda a la sunna del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam y prefiera seguir sus propias ideas y sus propias pasiones, no estará en un camino de tranquilidad, sino que estará en un camino de oscuridad y en un camino de constantes dudas. Hermanos y hermanas, les recomiendo la taqwa, el temor de Allah, el comportamiento correcto. Tal como Allah Azza wa Jal nos dice en el Sagrado Corán, Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Oh creyentes, teman a Allah como es debido y no mueran sino musulmanes sometidos a Él. Vivimos en una época en la que ser musulmán no es fácil. Vivimos en una época similar a la cual el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo que iban a venir días en el futuro en el cual habría que tener como musulmán mucha paciencia y que durante esos días aferrarse al din, aferrarse al islam, iba a ser similar a aferrar, agarrar con la mano una brasa caliente. En ese momento el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo, la persona que haga buenas acciones en esos días en los que sea difícil ser musulmán va a tener la recompensa de 50 hombres. Y los sahabas preguntaron, ¿50 como ellos? Es decir, cada uno de estas personas que haga buenas obras en esos momentos difíciles va a ser igual a 50 de los otros musulmanes. Y el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo, no 50 de ellos, 50 de ustedes. 50 de ustedes. Y Allah sabe, quizás estamos en esos días en los que ser musulmán es difícil. En lo que todo lo que nos rodea no nos ayuda a ser musulmanes, sino que ser musulmán es un acto de valentía. Y ser musulmán es algo que nos tiene que llenar de orgullos. Hay un relato de Omar ibn al-Khattab en el cual él dice que Allah Azza wa Jal le concedió el honor y el orgullo a esta nación a través del Islam. Es decir, aquello que nos debe hacer sentir orgullosos debe ser el hecho de que somos musulmanes. Y que si nosotros llegamos a buscar el orgullo y la honra a través de algo distinto que el Islam, Allah Azza wa Jal se va a encargar de humillarnos. Y por eso ser musulmanes es lo primero que nos debe llenar de orgullo. Y debemos buscar la honra, el orgullo de ser musulmanes. Y ser de la umma al-Muhammadiyya, es decir, de la umma del profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, es algo que también nos tiene que llenar de honor y de responsabilidad al mismo tiempo. Tanto es así que el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijo, si mi hermano Musa estuviera vivo aquí,
no tendría otra opción que seguirme, es decir, que ser uno más de los seguidores del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Los otros profetas seguirían al profeta Muhammad. Y nosotros tenemos la oportunidad de ser de esos seguidores del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Y una vez el profeta sallallahu alaihi wasallam estaba hablando sobre la virtud, la enorme virtud que iban a tener sus hermanos. Y los sahabas, los que estaban allí con el profeta sallallahu alaihi wasallam, dijeron: "Mensajero de Allah, ¿quiénes son ellos? ¿Acaso no somos nosotros? ¿No somos nosotros tus hermanos?" Y el profeta sallallahu alaihi wasallam le dijo: "No, ustedes son ashabi, ustedes son mis compañeros. Pero mis hermanos serán aquellos que vendrán después de mí, no me conocerán, pero creerán en mí." Y el profeta sallallahu alaihi wasallam habló de ellos y que iban a tener una gran virtud. Allah azza wa jal nos habla en el Sagrado Corán de la virtud que tiene ser de la nación del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Escuchen conmigo estos versículos del Sagrado Corán. Allah azza wa jal dice: "Quienes digan, Allah es nuestro Señor, y obren rectamente, los ángeles descenderán sobre ellos y les dirán: no teman ni estén tristes. Bienaventurados sean, porque tendrán el paraíso que se les había prometido. Nosotros somos sus protectores en la vida mundanal y en la otra. Tendrán allí todo cuanto deseen y se les concederá todo lo que pidan como reconocimiento del Absolvedor, el Misericordioso. ¿Y quién puede expresar mejores palabras que aquel que invita a la gente a creer en Allah y obra rectamente y les dice: yo soy de los musulmanes? No es lo mismo obrar el bien que obrar el mal. Responde con una buena actitud." Este versículo del Sagrado Corán nos dice las enormes virtudes que tiene pertenecer a la umma del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. No estén tristes ni estén apenados, sino que estén orgullosos de ser musulmanes, porque estas recompensas les corresponden a todas aquellas personas que creen y obran rectamente, que creen en Allah y en el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam y adoran a Allah tal como el profeta sallallahu alaihi wasallam les enseñó. Y el día del juicio no estarán tristes. El día que será el día difícil, no estarán tristes y no tendrán nada de qué preocuparse. Si los ángeles los van a acompañar y los van a albriciar con el paraíso. A quienes pertenezcan a la umma del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam y no rompan su pacto con él y se mantengan firmes en su pacto de creer únicamente en Allah y adorar únicamente a Allah y sigan al último profeta que él envió. El profeta sallallahu alaihi wasallam nos habló de esto y dijo: deben seguir mi sunna. Deben seguir mi sunna. Y aférrense a mi sunna y a la sunna de los califas rectos que vengan después de mí. Síganla y adhiéranse a ella fuertemente. Y tengan cuidado con los inventos en la religión, porque todo invento es una innovación y toda innovación termina en el fuego. Así es como el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nos traza este camino, en el cual si lo seguimos estudiando su sunna, aprendiendo su sunna, leyendo la sira del profeta sallallahu alaihi wasallam, aprendiendo sobre ese ejemplo y el ejemplo de aquellos que fueron testigos de su vida. Porque quienes conocen mejor al profeta sallallahu alaihi wasallam que sus compañeros, y quienes siguen el ejemplo más firmemente que aquellos que fueron los califas rectos después del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Y el profeta sallallahu alaihi wasallam usa una forma de hablar en idioma árabe que dice: aférrense a ella, aférrense fuertemente. Y lo contrario de aferrarse fuertemente es inventar cosas nuevas en la religión. Aferrarse a la sunna de Rasul sallallahu alaihi wasallam y al libro de Allah y no inventar cosas nuevas. Quien vaya por ese camino, esa persona estará bien guiada. Estará bien guiada y será de los bienaventurados. El profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: esas personas, los bienaventurados, no serán muchos hacia el final de los tiempos.
Dijo, el Islam comenzó extraño y va a terminar extraño. Bienaventurados sean los extraños. ¿Y acaso el musulmán no se siente extraño en esta sociedad? Pero sentirse extraño en esta sociedad está bien y es correcto. Lo incorrecto sería sentirse que uno tiene que ir con todo lo que nos manda esta sociedad materialista. Esta sociedad que lo único que quiere es transformar al ser humano en una herramienta de la dunia y preocuparse por la dunia y hacer por la dunia y producir para la dunia. ¿Y el ájera? ¿Acaso tu preocupación mayor es la dunia? ¿O tu preocupación mayor es alcanzar el ájera? ¿Te preocupa ser un extraño en la sociedad? No te preocupes. El profeta sallallahu alaihi wasallam dijo, bienaventurados sean los extraños. Pero al Rasul sallallahu alaihi wasallam le preguntaron, ¿y quiénes son los extraños? ¿Cómo identificamos a los extraños? Y dijo, aquellos que son honrados cuando la gente es corrupta. ¿Cuál es la característica del garib, del extraño en esta dunia? El que no se deja corromper por los deseos, por el deseo de tener más, sino que se mantiene honrado, correcto. Cuando hay corrupción en todas las esferas, el garib se mantiene correcto, honrado, haciendo siempre lo que es correcto, como es el ihsan. Cuando nadie te ve, las personas suelen cometer aquello que no se debe, pero el creyente, el bienaventurado, el garib, cuando nadie lo ve, sabe que su Señor lo está viendo. ¿Y el juicio de quién le interesa? ¿Le interesa el juicio de la sociedad o le interesa el juicio de su Señor? Entonces, sepan, hermanos, que ser extraño en esta sociedad está bien. Sentirse extraño en esta sociedad es correcto. Y lo que tiene que tener el muslim en esta sociedad y siempre es una aspiración alta. La dunia, incluso en idioma árabe, la dunia significa lo bajo. Y el ájira significa lo que está alto. ¿Y qué tiene que tener como objetivo el musulmán en su vida? ¿Acaso solamente se conforma con la dunia? El musulmán tiene que tener una expectativa, una aspiración, un objetivo de su vida sublime. No tiene que quedarse atrapado en las redes de este mundo abajo. Pero para eso, obviamente, se necesita un pensamiento. Se necesita un sentimiento en el corazón y se necesita un amal, se necesita una acción. Allah Azza wa Jal dice, Man arada al-akhira, wasa'a laha sa'yaha, wa huwa mu'min, fa'ulaika kana sa'yuhum mashkura. Quien anhele, y anhelar significa querer, desear, ¿qué? ¿La dunya? ¿Un coche nuevo, una casa nueva, una ropa nueva, un celular nuevo? Desea, anhele, ¿qué? Al ájera. Quien anhele la vida del más allá. Pero el Islam no es solamente anhelar, querer, sino que hay que desear con pasión, con el corazón, y hay que trabajar. Hay que actuar buscándolo. Y por eso Allah Azza wa Jal dice, quienes anhelen la vida del más allá, sean creyentes y se esfuercen por alcanzarlo. Porque levantarse al fajr no es fácil. Porque ayunar cuando hace calor no es fácil. Porque dar el zakat cuando uno teme la pobreza y dar sadaqa cuando uno teme la pobreza no es fácil. Pero ese es el esfuerzo. Ese es el camino que Allah Azza wa Jal nos dice. Quien tenga el anhelo del ájera, crea en Allah, pero se esfuerce. Allah Azza wa Jal dice, Allah Azza wa Jal les va a retribuir por su esfuerzo. Es decir, no va a ser en vano lo que ellos van a hacer. Allah Azza wa Jal los va a recompensar. Pero la vida que nos rodea muchas veces nos hace olvidar de este anhelo del ájera.
y hace que perdamos el objetivo, la brújula en nuestra vida. Y sentimos que no sabemos muy bien para qué estamos. Y nos debatimos entre nuestro din y la dunia que nos rodea. ¿Con qué cumplo? ¿A qué le doy prioridad? ¿Y sabe cuáles son las causas de esto? Primero, una relación débil con Allah. Pereza en cumplir con lo que Allah Azzawajal nos ha ordenado. No cuidar las compañías, fundamental. Si uno no cuida a las personas que tiene cerca, aquellos que lo rodean, y no se busca las buenas compañías, las malas compañías lo pueden perder. Distraerse con la dunia. Subhanallah. Hace mucho mirando en el Facebook, y uno reflexiona cuántas horas, cuántas veces en el día uno abre el Facebook y cuántas veces en el día uno abre el Corán. Y ahí uno se da, subhanallah, cuánto le gana la dunia a uno, y yo primero, ¿sí?, a nuestro deseo del ajera. Si no le prestamos atención al libro de Allah, si nuestra relación con el libro de Allah y completar el libro de Allah es solamente en Ramadán, y si no leemos y reflexionamos sobre el sagrado Corán, entonces eso hace que perdamos el objetivo de esta dunia. Pero para ir por ese camino, si queremos tener un objetivo noble y el poder alcanzarlo, y queremos tener un corazón hay, un corazón vivo, que late, que siente, que tiene pasión por el din, porque por el otro lado, Allah Azza wa Jalla nos advierte que un corazón que no está vivo es un corazón que duro. Allah Azza wa Jalla no habla de qaswatul qalb, faqasat qulubuhum. Y Allah Azza wa Jalla dice que esos corazones crecen y son peores que las piedras. Es decir, el corazón de una persona descuidada de Allah puede llegar a ser más duro que una piedra. Porque en las piedras, Allah Azza wa Jalla nos dice en el Sagrado Corán, hay bondad, hacen cosas buenas, pero este corazón puede ser tan duro que sea peor que una piedra. ¿Qué acciones podemos hacer como musulmanes viviendo aquí, en este lugar, para que nuestro corazón sea un corazón que late? Un corazón islámico, musulmán, que late, vivo. Un corazón misericordioso. ¿Cómo podemos hacer? Primero, fortalecer nuestra relación con Allah. Fortalecer nuestra relación con Allah. A través de la lectura del libro de Allah, leerlo el libro de Allah, reflexionar sobre el libro de Allah. Recitarlo en el idioma en que fue revelado. Cada letra que uno lo recita tiene un beneficio especial. Pero Allah Azza wa Jal no envió el Sagrado Corán para que se lea como un libro de magia. Porque Allah Azza wa Jal descendió en el Sagrado Corán conocimiento, entendimiento, guía. Entonces, quienes no entiendan el idioma árabe, quienes no entiendan el Sagrado Corán en idioma árabe, recítenlo en idioma árabe, pero también léanlo en el idioma que lo entiendan. Que puedan entender la hikma, la sabiduría que Allah Azza wa Jal puso en cada palabra. Porque para entender el Corán, para relacionarnos con el Corán, tenemos que entenderlo. Allah Azza wa Jal envió a cada pueblo un profeta que hablaba ¿qué? Su idioma. Porque para adorar a Allah Azza wa Jal debemos entender el libro. Debemos entender al mensajero. Y por eso nuestra relación con el Corán tiene que mejorar. Esa es la manera de acercarnos más a Allah. Otra manera de revivir nuestro corazón es a través de la elección de alguna buena acción, pero que sea constante en nuestra vida. Hay gente que le gusta ayunar. Hay gente que le gusta dar sadaqa. Hay gente que le gusta levantarse por la noche y orar. ¿Conocen a alguien? ¿Pueden decirme a alguien que las hacía todas luego de Rasul sallallahu alaihi wasallam?
El profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: hay puertas en el paraíso que es para la gente del ayuno, y puertas en el paraíso que es para la gente de Salah, y gente para ahí, en el paraíso que es para la gente de la Sadaqa. Y alguien preguntó: ¿hay alguien que pueda entrar por todas esas puertas? ¿Quién? Abu Bakr. El nivel de Abu Bakr estaba por encima del resto. El profeta sallallahu alaihi wasallam habló mucho sobre las virtudes de Abu Bakr, pero lo que nos dice el Rasul sallallahu alaihi wasallam en ese hadiz es que hay gente que una de estas acciones va más fácil con él. Pero Rasul sallallahu alaihi wasallam nos orienta: el significado de esto no es que ayunó un día, sino que el ayuno era algo asiduo en él. No es que dio un día sadaqa, sino que la sadaqa pasa a ser una característica. Es una persona generosa y siempre que puede, ayuda. Es decir, que esa obra se hace constante en él. Y por eso, en otro hadiz, el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: Allah ama aquella obra que, aunque poca, pero ¿qué? Constante. Ese concepto de yo voy a esperar a ser millonario para dar sadaqa, voy a esperar a tener 1 millón de euros en el banco para empezar a dar sadaqa, esa es la herramienta de Shaitán para distraernos y que finalmente nunca lo hagamos. Finalmente nunca lo hagamos. Y uno dice: voy a empezar a rezar por la noche cuando la noche es larga, o voy a empezar a ayunar cuando los días son cortos. Sí, y al final, esa esperanza de lo que voy a hacer, de lo que voy a hacer en el futuro, no se concreta. Rasul sallallahu alaihi nos dice: Allah ama, ama. ¿Quieres el amor de Allah? ¿Quieres el amor de Allah? Allah ama aquella obra que, aunque sea poco, 1 euro, 1 día a la semana, 1 vez a la semana te levantas, pero constante, hasta que se convierte en ti en un hábito. Y eso hace que tu corazón esté vivo. No aquella persona que lee el Corán solamente en Ramadán, que conoce el Corán solamente en Ramadán, sino algo que se hace constante. Algo que ayuda necesariamente a tener nuestros corazones vivos es la elección de las compañías. Sean inteligentes en quien eligen como compañía. Si eligen a gente que no reza, a gente que fuma, a gente que lo único que habla es de fútbol o de cosas de dunia, tarde o temprano ustedes terminarán igual. Ese es el interés de los amigos. Sean inteligentes en quienes eligen. Y así como el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo que sobre asuntos de espiritualidad uno tiene que mirar a los que están arriba, sean inteligentes para elegir a sus amigos y elijan amigos que sean más religiosos que ustedes, para que sus amigos, la compañía de estar con ellos, los obligue a ustedes a ser mejores musulmanes. Si sus amigos no rezan Fajr en la mezquita, es difícil que ustedes lo hagan. Pero si ustedes tienen un grupo de amigos que ustedes eligen, que siempre están en la puerta para el adán del Fajr, ustedes van a sentir pena, vergüenza de no estar con ellos en la puerta cuando suena el adán. Entonces eso los va a ayudar a ustedes a hacer esas buenas obras. Sean inteligentes para elegir sus amigos. Algo muy necesario para que nuestro corazón esté vivo, para mantener viva nuestra conciencia de ser musulmanes, es el dua. El dua. El profeta sallallahu alaihi wasallam decía que el dua es la médula de la adoración. Es decir, el acto más importante de adoración. Porque cuando el creyente hace dua, está demostrando que sabe que tiene un límite, un impedimento, pero que quien lo está escuchando no lo tiene. Y la aspiración del dua del musulmán tiene que ser alta, sublime. Tiene que pedir muchas cosas buenas y no dejarse llevar por la dunia de pedir cosas poquitas. Por eso el profeta sallallahu alaihi wasallam, cuando dijo: si vas a pedir el Jannah, dice: no pidas ser el último en entrar al Jannah. ¿Qué dijo Rasul sallallahu alaihi wasallam? Si pides entrar al Jannah, ¿entrar a dónde? El Firdaus al-A'la, el penthouse.
Lo más alto del paraíso. Si vas a hacer dua, ¿a quién le estás pidiendo? Al que todo lo puede. Entonces, una vez escuché a un sabio decir, con respecto a dua, dice, no bajes tu anhelo o tu objetivo. Si vas a hacer dua, no seas, ¿cómo se dice? Aquellas personas que no... Tacaño. No seas tacaño en el dua. No hagas dua por algo bajito. Si tienes que hacer dua, haz dua por algo alto. No bajes tu expectativa en el dua. Porque ¿sabes a quién le estás pidiendo? Le estás pidiendo al que todo puede. Si hay algo que no sale, no bajes tu expectativa en el dua. Incrementa. Incrementa tu dua. Porque nada le impide a Allah Azza wa Jal contestar el dua del creyente. ¿Qué se necesita para tener un corazón vivo? Un corazón atento, consciente. Confiar en Allah. No confiar en la dunya. Confiar en Allah. Cuando tienes una necesidad, analiza tu corazón. Analízate a ti mismo en esa situación. Si cuando te viene un asunto sorpresivo, lo primero que piensas es, ¿me va a ayudar el seguro médico? ¿Me va a curar que conozco un amigo musulmán? ¿Un médico musulmán? ¿Me va, alhamdulillah que estoy en Europa, para tener un buen seguro médico? O cuando tienes un problema de salud, lo primero es, Allahumma shfini. Allahumma shfini. Cada uno de nosotros tiene que analizarse en ese momento en el que viene la sorpresa, en el que viene la necesidad. ¿Hacia dónde se orienta tu corazón? ¿Hacia Allah? ¿O tu seguridad, tu yaquín está puesto en las cosas de este mundo? Escuchen lo que dijo Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ibn Abbas, uno de esos jovencitos que creció al costado, a la sombra del profeta sallallahu alaihi wasallam. El profeta lo educaba y le dijo, jovencito, ven que te voy a enseñar unas palabras. Ven que te voy a enseñar unas palabras. Protege a Allah, que Él te va a proteger. Protege a Allah y siempre lo encontrarás a tu lado. Si precisas algo, pídeselo a Allah. Y si necesitas ayuda, acude a Allah. Debes tener certeza que aunque toda la gente se reuniera para beneficiarte en algo, no te podrían beneficiar sino en aquello que Allah había escrito para ti. Y si todos ellos se juntaran para perjudicarte en algo, ten certeza de que no te podrían perjudicar sino en lo que Allah ya había escrito para ti. Las plumas han sido elevadas y las hojas del Qadr se han secado. El profeta sallallahu alaihi wasallam le estaba enseñando a este joven. Los jóvenes son tiernos, ¿sí? Como el corazón que nosotros queremos. ¿Sí? Queremos tener un corazón tierno, no un corazón duro. El profeta sallallahu alaihi wasallam le enseña a este joven que dependa de Allah, que ponga su confianza en Allah y que ante cualquier necesidad vuelve a Allah. Pero le dice, protege a Allah, que Él te protegerá. Protege a Allah y lo encontrarás siempre. ¿Qué significa proteger a Allah? ¿Cómo nosotros débiles podemos proteger a Allah? Significa proteger su din, significa proteger nuestro din. Y no acordarnos de Allah únicamente en las necesidades, sino adorar a Allah en la facilidad. Porque la característica de algunas personas es que se acuerdan de Allah únicamente cuando tienen necesidades. Pero en los momentos de dificultad, en los momentos de facilidad, en los momentos de holgura, en los momentos que no les pasa nada, Allah Azza wa Jalla no escucha su voz. El profeta sallallahu alaihi wasallam dice, protege a Allah que Él te va a proteger. Y si proteges a Allah, siempre lo escucharás. Él siempre te va a escuchar. Es decir, que nuestra relación con el din tiene que ser algo constante. Y por eso el profeta sallallahu alaihi wasallam dice que el asunto del creyente es algo especial, no es como el resto de las personas. El asunto del creyente siempre es para bien. Si le pasa algo malo, ¿qué pasa? Se refugia en Allah y eso es un bien para él. Y si le pasa algo bueno, ¿qué hace? Agradece y eso es un bien para él. Es decir, la actitud del creyente hacia Allah Azza wa Jal y el recuerdo y la conciencia de Allah Azza wa Jal del creyente es constante. En los buenos momentos y en los momentos difíciles. Pero sepan que el musulmán tiene que tener mucho cuidado con la superficialidad,
con la apariencia, con aparentar. Y a todos los que hablamos de Allah y recordamos de Allah, este versículo que les voy a decir es el más difícil. Es el versículo que nos atormenta y que nos llama a la sinceridad. Allah Azza wa Jal dice: "Ata'muruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab? Afala ta'qilun?" Dice: "¿Acaso ustedes invitan a la gente a algo, le ordenan a la gente algo y se olvidan de hacerlo ustedes mismos? Siendo que ustedes leen el libro, ¿acaso es que no razonan bien?" Allah Azza wa Jal nos está diciendo: cuidado. Cuidado de hacer de ustedes como musulmanes una apariencia, una superficialidad, en el que el dedo este les crece y critican a todo el mundo. Nadie se salva de la crítica, pero el Islam es algo aparente. Su Islam es ordenar a los otros, llamar a los otros, y para él no hay nada. Él se justifica que él se gana el paraíso o se gana el ajr de Allah simplemente ordenándoles a los otros. Y Allah Azza wa Jal dice: ¿es que acaso no piensa, no razona bien? Le ordena a los demás hacer el bien, pero él mismo no lo hace. Tengan mucho cuidado con la superficialidad, con la apariencia, que el Islam se transforme para ustedes algo que ustedes ordenan y no cumplen. ¿Y cuántos casos hay así? Creo, hoy hablábamos con el hermano, teníamos un almuerzo hoy, y muchos de los que estábamos sentados allí somos papás nuevos. Y uno de los hermanos decía que había leído un estudio en el cual los niños, los hijos, el 80% de su aprendizaje lo sacan del ejemplo del padre y el 20% de lo que el padre dice. ¿Sí? Los niños no aprenden de las palabras si los padres no actúan en consecuencia. Si un papá le dice reza, pero no reza, el niño no va a rezar. Se le dice sé honrado, pero el padre no es honrado y el niño ve que el padre miente, el niño no va a ser honrado. ¿Ata'muruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum? ¿Es que acaso le dicen a la gente que haga algo y ustedes mismos no lo hacen? Tienen que ser todos los que somos padres. Tenemos que ser el ejemplo de lo que queremos de nuestros hijos. Y hablando de la educación y de los hijos, ¿qué pasa con los que viven ahí afuera? Si queremos tener un corazón hay, un corazón vivo, ¿qué responsabilidades tenemos con los que viven ahí afuera? Es decir, los que no son musulmanes como nosotros. ¿Es que acaso los musulmanes somos un grupo selecto y nos guardamos el Islam para nosotros y no se lo comunicamos a nadie? Y pensamos que los que van a entrar, como dicen en algunas religiones, los que van a entrar al paraíso son solamente 70.000, entonces me guardo el lugar, no quiero competencia. Es que Allah Azza wa Jal envió a los profetas, ¿para qué? Y nos hizo a nosotros seguidores del profeta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ¿para qué? Para que llevemos el mensaje, para que invitemos a la gente al Islam. ¿Y cómo invitamos a la gente? Ya vimos que el ejemplo es algo muy importante, ¿verdad? O sea, si solamente hablamos sobre las virtudes del Islam, pero después nuestras acciones no van con el comportamiento que se supone que tenía que ser un musulmán, ¿la gente nos va a creer? La gente no nos va a creer, van a decir, es un charlatán. ¿Sí? Llama una religión que él no practica. ¿Es creíble? No es creíble. Entonces, primero tenemos que ser el ejemplo de aquello que vamos a invitar. Queremos invitar a Allah, tenemos que practicar nosotros el Islam. ¿Saben quién es Faraón? El mencionado en el Corán. Un tirano, genocida, asesino. ¿Sí? Como algunos que hay en nuestra época también. Tirano, genocida, asesino. Faraón. ¿Y qué le dice Allah Azza wa Jal al profeta de la época, a Musa? ¿Qué le dice? Idhaba ila Fir'auna innahu taga. Faqula lahu qawlan laynan. La'allahu yatadhakkara aw yakhsha. Preséntense ante Faraón, pues se ha extralimitado, y háblenle cortésmente, para que así recapacite o tema Allah y se arrepiente. ¿A quién está enviando Moisés? A Faraón,
a un genocida, tirano, asesino. ¿Quién le está enviando? A un profeta de Allah, Kalimullah, a quien le hablaba Allah. ¿Y qué le dice? ¿Qué le dice? Qula lahu qawlan laynan. Si a Firaún, a ese asesino, genocida, tirano, Allah Azzawajal le dice a su profeta, dile palabras suaves, corteses, háblale bien, despacio. Entonces, la gente que nos acompaña en la calle, los vecinos, los que son buenos, ¿no se merecen todavía mejor trato de nosotros? ¿No se merecen todavía palabras más dulces? Si Firaún merecía palabras suaves, la gente que nos acompaña, la que está alrededor de nosotros, todavía merece mucho más ese buen trato, esas buenas palabras, esa invitación al Islam. Y sepan que de la sunna del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam para nosotros es la herencia del tabligh, la herencia de invitar a la gente al Islam. Rasul sallallahu alaihi wasallam fue enviado para sacar a la gente de la oscuridad y llevarlo hacia el camino de la luz. Pero Muhammad sallallahu alaihi wasallam falleció y nosotros, como musulmanes, heredamos esa obligación. ¿Y cuál era la actitud de Muhammad sallallahu alaihi wasallam con los kufares de la época? Hay algunas personas que tienen la palabra kufar, cuando dicen la palabra kufar es como si fuera un monstruo, ¿sí? O sea, el no musulmán, kafir, monstruo. Son buena gente que comparte aquí con nosotros, vivimos a diario con ellos, producen los alimentos que comemos, hacen los servicios para que nosotros tengamos luz, agua. Son gentiles con nosotros. ¿Sí? Generalmente podemos decir que ellos son kafires porque nosotros no les hemos dicho nada del Islam. A Rasul sallallahu alaihi wasallam, en muchas ocasiones, cuando los kufares eran realmente enemigos y opresores de los musulmanes, iban y le decían que haga dua, que invoque la maldición en contra de los kufares. Hay un compañero que se llamaba Tufail y dijo, la tribu de Daus, la misma tribu de Abu Huraira, la tribu de Daus ha desmentido la verdad y se ha negado a creer. Oh mensajero Allah, haz dua, maldícelos, haz dua en contra de ellos. Cuando el profeta sallallahu alaihi wasallam se orientó para hacer dua, la gente dijo, Daus está perdida. Porque el dua del profeta sallallahu alaihi wasallam, ¿qué es? Ustajab, es respondido. Si el profeta sallallahu alaihi wasallam invoca la maldición sobre ellos, se acabó. Y el profeta sallallahu alaihi wasallam, ¿qué fue lo que le dijeron? Dua, el Daus, la tribu de Daus, desmintió la verdad y se excedió. Es decir, fue como ofensiva y agresores con aquellos que le llevaron el mensaje del Islam. Y el profeta sallallahu alaihi wasallam levanta las manos y dice, Allahumma, Allahumma, guía a Daus y tráelos a nosotros. Ah, es el corazón vivo del profeta sallallahu alaihi wasallam, la visión a largo plazo, ¿sí? El objetivo alto. Todos recordamos la historia de Taif. Aquí el profeta sallallahu alaihi wasallam dice, por unas personas que le habían hecho mal a los musulmanes, en vez de hacer dua en contra de ellos, hace dua para que Allah los guíe. Y este hadith también es muy importante. Abu Huraira. Abu Huraira cuenta que en su casa, él vivía con su madre, en la Medina del profeta, sallallahu alaihi wasallam. Él era musulmán, su mamá no era musulmana. Y no solamente su mamá no era musulmana, sino que su mamá hablaba pestes del Islam. Esto es algo que le puede pasar a muchos musulmanes nuevos. Su familia hablan pestes, mal del Islam. Y Abu Huraira cuenta que una vez estaba en su casa y su mamá, la mamá de Abu Huraira, dijo algo muy ofensivo en contra del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuando, si hablan mal del profeta sallallahu alaihi wasallam, todos nos ofendemos, nos sentimos mal. Abu Huraira salió corriendo donde el profeta sallallahu alaihi wasallam y le dijo, mensajero de Allah, haz dua de que Allah guíe a mi madre. El corazón
De Abu Huraira estaba deseoso de que su madre, la que acababa de hablar mal y de criticar al profeta sallallahu alaihi wasallam, de decir palabras injuriosas contra el profeta sallallahu alaihi wasallam, ¿qué quería? Que la guía entre en su corazón. ¿Y qué hizo Rasul sallallahu alaihi wasallam? Lo habían ofendido, lo habían criticado, habían hablado mal de él. ¿Qué hizo? El corazón vivo del profeta sallallahu alaihi wasallam. ¿Qué hizo? ¿Dua a favor o en contra? Allah guía a la madre de Abu Huraira. Allah guía a la madre de Abu Huraira. Y todos sabemos que Abu Huraira vuelve a su casa feliz y que encuentra que su mamá se está haciendo el ghusl para hacerse musulmán. Así era de mustajab el dua del profeta sallallahu alaihi wasallam. Pero eso, ¿qué hacemos con la gente que nos rodea? Pensemos, subhanallah, y yo soy el primero en cuestionarme. ¿Cuántas veces nos hemos sentado a hacer dua para que Allah guíe a nuestro vecino? Yo no lo he hecho. ¿Cuántas veces nos sentamos en la mezquita y hacemos dua para que Allah guíe a la gente que vive cerca de la mezquita o a la gente de cualquier otro lugar? ¿Estamos conscientes de eso? La sunna del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam era desear la guía y pedir la guía para todas las personas, incluso los que le habían hecho mal, porque hacer dua por la gente que nos hace bien es fácil, pero todos estos hadices hablan de qué. Hablan de que de la gente que habían herido al profeta sallallahu alaihi wasallam y herido a los musulmanes, que es un nivel superior. Los vecinos son buenos con nosotros, hacer dua por ellos deberíamos, pero ¿y con los que nos hacen mal, con los que nos tratan mal? La sunna de Rasul sallallahu alaihi wasallam es que por ellos tenemos que hacer dua, pidiendo que Allah azza wa jal los guíe. Y si una persona ingresa al Islam, ¿cómo nos comportamos con él? Para que nuestro corazón esté hay y esté tierno. ¿Cómo nos comportamos con las personas que se hace evidente para ellos la verdad y dicen la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah? Sacamos la lista del haram. La desplegamos. Hermano, acaba de hacerse musulmán. Haram, 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 haram. ¿De dónde viene? De que todo es halal, 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 halal. ¿Y lo primero que hacemos es decirle que todo es haram? ¿Ah? ¿Por qué empezó el profeta sallallahu alaihi wasallam su da'wa en Mecca? ¿Sacó la lista del haram? ¿Y le dijo haram, 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 haram? ¿Por qué empezó el profeta sallallahu alaihi wasallam? Por el imán. Por el tawhid en el corazón. Que limpien su corazón de shirk. Y llenen su corazón de imán. Para que cuando vengan las obras y los esfuerzos y las dificultades, el corazón esté lleno de imán. Y entonces pueden hacerlo. Se equivocan aquellos que cuando una persona dice la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, le empiezan a decir todo lo que no puede hacer. Trabajen su imán. Háblenle del tawhid. Ayúdenle a purificar su tawhid. Que su corazón se llene de imán. Y entonces, con imán, uno puede hacer todo. Uno tiene el combustible para dejar aquellas cosas que son ilícitas. Hay un hadiz. Subhanallah, estamos aquí en una mezquita. Imagínense que una persona que acaba de decir la shahada, ¿sí?, esta noche se hizo musulmán, en un momento siente la necesidad de ir al baño, se para, se va donde esa columna ahí y empieza a orinar, aquí, adentro de la mezquita. ¿Cómo reaccionamos nosotros? Los sahabas reaccionaron igual. Los sahabas se pusieron de pie y fueron a agarrarlo. ¿Cómo osa orinar dentro de la mezquita? Y el profeta sallallahu alaihi wasallam, ¿qué dijo? Déjenlo, déjenlo. Déjenlo. Estaba orinando dentro de la mezquita, déjenlo terminar. Déjenlo terminar. Y luego pidió un balde de agua para tirar ahí y purificar el lugar. Es decir, el profeta sallallahu alaihi wasallam se centra más en la solución del problema que hacer del problema algo más grande. ¿Y qué le dijo? ¿Lo educó? Le dijo, las mezquitas no son lugares para orinar o defecar, sino que fueron hechas para recordar a Allah, para rezar y para recitar el Corán. Es decir, el profeta sallallahu alaihi wasallam, ¿qué hizo? Utilizó esa oportunidad del error de la persona, no para espantarlo, no para condenarlo, para criticarlo, sino que solucionó el problema, se purificó la mezquita de la tierra de la mezquita otra vez y utilizó esa situación para enseñarlo. Entonces, si ven a un nuevo musulmán cometer un error,
Justifíquenlo, no sabe. Acaba de decir la shahada. ¿Por qué presuponen que tiene 20 años de experiencia y sabe la lista del haram que muchos de nosotros no conocemos? Y utilicen esa oportunidad para educarlo, tal como hizo el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pero esto de lo que les estoy hablando, de tener un corazón vivo, un corazón consciente, de tener un objetivo de vida alto, es algo que no esperen tenerlo solucionado para mañana el fajr. Es algo que es un trabajo y por lo tanto requiere de un esfuerzo constante. Pero escuchen conmigo este versículo del Sagrado Corán, que habla de la himma, habla de el deseo, la pasión, el anhelo que tiene que tener un musulmán. Así las cosas se tarden mucho tiempo. Allah Azza wa Jal nos habla de la historia de Musa. Y Musa quería un conocimiento que él no tenía. Y dice: وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَأَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقْبًا. Recuerda cuando Moisés dijo a su fiel servidor: no me daré por vencido hasta que llegue a la confluencia de los dos mares, aunque esto me lleve muchos, aunque esto me lleve muchos años. Musa nos está inspirando, nos está diciendo que hay objetivos nobles que debemos perseguir como musulmanes. Llegar a encontrar Majma al-Bahrein, llegar a encontrar ese lugar donde va a estar el conocimiento que yo quiero. Y lo voy a perseguir, y lo voy a perseguir, y lo voy a perseguir, es mi objetivo. Así me lleve años. Así que no se desanimen si mañana el fajr encuentran que su corazón no tiene todas las características que hemos hablado. Para alcanzar eso se necesita el esfuerzo de tiempo. Pero como dijo Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allah ama aquella obra, Allah ama aquella obra que aunque sea poca, pero sea constante. Comiencen, den el primer paso. Cuando salgan para la puerta de la mezquita, den el primer paso y tengan el azima, tengan la intención, la firme intención de hacer de su corazón un corazón vivo, un corazón que late Islam, un corazón que anhela el Jannah y que anhela los caminos que llevan al Jannah. Queremos, pedimos a Allah Azza wa Jal que guíe nuestros corazones hacia eso, que nos permita amar al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam y seguirlo, y que Rasul sallallahu alaihi wasallam sea el más amado para nosotros entre todas las personas. Y terminamos pidiendo paz y bendiciones por el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tal como dice: inna Allah wa malaikatah yusalluna ala al-nabi, ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu tasliman. Ciertamente Allah y sus ángeles bendicen al profeta. O creyentes, pidan paz y bendiciones por él. Barakallahu fikum.